Miren esta técnica de entrenamiento de alta intensidad que vamos a aplicar en un curl de bíceps con mancuernas y de una vez también en un curl martillo. Voy explicando a medida que voy ejecutando, presten atención. Pies al ancho de nuestros hombros, flexionamos rodillas para máxima estabilidad. Fíjense, isometría, 10 repeticiones con un brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bajamos completo, subimos completo, 9, 10 sostengo, 10 con el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora con esa previa semifatiga o semiagotamiento realizamos repeticiones completas hasta quedarnos lo más cerca posible del fallo o límite o hasta llegar hasta el fallo o límite total. Vamos, de una. Reposamos, agarramos aire, retenemos y proseguimos. Buenísima. Falla muscular, límite total. Ahora la vamos a aplicar en un curl martillo. Vamos a descansar. Se siente brutal. Y con solo 10 kilitos. Ok, vamos a aplicarla ahora rápidamente en un curl martillo. Ok, vamos con todas. Vamos, pies juntos, flexionamos rodillas, mismo procedimiento. Vamos, mediante un curl martillo. Para trabajar, atacar o estimular en mayor medida la musculatura del braquial anterior. Aunque también claramente va a trabajar el bíceps y los demás músculos que se encargan de la flexión de codo, clarísimamente, ¿ok? Vamos con todas. Isometría, 10 con un brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sostengo, 10 con el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh! Ahora repeticiones completas, de una. Codo lo más fijo posible, vamos. ¡Uf! Reposamos. Uf, repeticiones parciales, ¿ok? Si no nos da para hacer repeticiones completas debido al gran agotamiento muscular, realizamos repeticiones parciales, repeticiones medias, no pasa nada. Para terminar de exprimir el estímulo. Vamos. 6. Suban hasta donde puedan. 7. 8. Cuando llegue un punto en donde no subamos casi nada, cortamos la serie. Falla muscular, límite total. Así le estaremos sacando el máximo provecho a la ejecución de un curl martillo, incluyendo repeticiones parciales, medias, luego de no poder realizar repeticiones completas debido al agotamiento muscular. Buenísimo. Ok, espero que les haya gustado un montón esta ejecución diferente, esta técnica de entrenamiento de alta intensidad. Ténganla presente por si quieren darle un toque o enfoque diferente a la ejecución de un curl de bíceps con mancuernas o un curl martillo, por si quieren un poco de variación en su entrenamiento, por si quieren variar un poco, o sobre todo por si quieren o necesitan intensificar o complicar de alguna forma la ejecución de un curl de bíceps con mancuernas o un curl martillo, sin necesidad de utilizar mucho más peso, en el caso de que, por ejemplo, entrenen desde casa, como yo, y no dispongan de tanto peso externo, tantos kilos, o si quieres precisamente probar algo diferente en el gimnasio, ¿ok? Espero que te haya gustado, espero que la prueben, que la apliquen. Comparte este canal, comparte este video y nos vemos en un próximo video. Mini posing. Side chest.
bíceps. Nos vemos en un próximo video.